Algunas diferencias de la del año pasado debido a la pandemia. Es por eso que los vocales, el presidente de mesa, quienes estén en estas mesas de sufragio, tienen que tener mucho cuidado con la bioseguridad y con el distanciamiento físico. Ahí están las maletas y Rubén Ariñez está en el lugar. Adelante con usted, Rubén. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, estamos en el Centro Departamental de Logística de La Paz, en la cual ya se ha empezado la distribución del material electoral a los diferentes recintos electorales, y esto se está siendo monitoreado también por una aplicación que tenemos. Les hemos mostrado cuál es ese seguimiento en tiempo real, ¿no?, de las rutas establecidas a estos recintos electorales. ¿Cuántas maletas se están distribuyendo desde hoy? Vamos a distribuir 9.214 maletas en todo el departamento de La Paz. Hasta el día de mañana concluimos la entrega total en el departamento de La Paz. ¿Qué medidas de seguridad han adoptado para este trabajo? Todas las medidas de seguridad hemos adoptado, haciendo el seguimiento también de la logística de todos los funcionarios. Tenemos las cámaras instaladas que nosotros como autoridades podemos hacer el seguimiento, y también los técnicos encargados, responsables, han hecho el seguimiento. Asimismo, también tenemos un monitoreo interno y hay un monitoreo externo que se está realizando. A diferencia de las elecciones pasadas, el material retorna a cada presidente. Así es, efectivamente, como hoy estamos haciendo la distribución con esas rutas establecidas, de la misma forma también va a ser recogido este material en reversa, ¿no? Estamos volviendo a traerlo a este centro, el material sobrante que vamos a tener. También tiene custodia de fuerzas militares y policiales. ¿Cuánto se está desplegando? En sí, para todo, en cadena de custodia nomás vamos a tener más de 9.000 efectivos que van a estar establecidos. ¿Por qué? Cada movilidad, cada camión está saliendo con su custodio, es decir, acompañado de la policía boliviana o acompañado de un miembro de las Fuerzas Armadas y también el personal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. ¿Qué contiene la maleta y qué materiales más están enviando? Fundamentalmente todo el material electoral, como actas, listados, índices, hojas de trabajo, ¿no?, el material de útiles del momento que se va a necesitar. Asimismo, también tenemos una bolsa del material de medidas de bioseguridad. Le agradecemos al presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Como lo han escuchado, compañeros, se están ultimando detalles. En las próximas horas van a salir los vehículos custodiados por policías y militares que ya están prestos precisamente a salir a los recintos de votación, donde se va a dejar este material precisamente para la votación del domingo 18 de octubre. Las mesas se abren a las 8 de la mañana. Y así el país se prepara para el día de las elecciones, el domingo 18 de octubre. Las mesas estarán abiertas para usted a partir de las 8 de la mañana, 6 en punto. El jurado, los vocales, el presidente de mesa tiene que estar en el lugar para poder preparar la mesa, y así usted puede ir a sufragar a partir de las 8 de la mañana. La particularidad de este domingo es que usted va a poder votar una hora más, es decir, será hasta las 5 de la tarde.